Hoy hemos informado sobre la propuesta de convocatoria de subvenciones de servicios sociales 2018, que tenía una cuantía de 180.000 euros. A esta convocatoria se han presentado 48 entidades de nuestra ciudad, cómplices indispensables para nuestra área de servicios sociales. Entidades que trabajan como servicios sociales al pie del cañón con la gente y entre la gente. Sin ellos sería imposible llevar una política social real en nuestro ayuntamiento. Primero, agradecer a estas entidades por sus proyectos, la calidad de los mismos y que sigan siendo esos amigos, esos cómplices indispensables para poner las personas en el centro de nuestra política. Un día alegre, un día feliz para decir que 27 de las entidades presentadas han obtenido financiación y que podemos seguir trabajando con ellos codo con codo para mejorar y para implementar nuestra política de servicios sociales. La mayoría de estos proyectos han ido en una línea de protección a infancia y adolescencia, pero no podemos olvidar que una línea muy importante de esta convocatoria es la que supone la ayuda y la mejora a personas con diversidad y discapacidad. Es uno de los puntos fuertes de esta convocatoria, donde además este año hemos incorporado una perspectiva de género, indispensable para seguir entendiendo, comprendiendo y ayudando en nuestra ciudad.